Accidentalmente pulsas la alarma de un coche. La madre que me parió. Los zombies están locos en todas direcciones. Qué bien. Vamos rebuscando, chicos. Se va a liar, pero la que no has visto que se haya liado en la vida, chicos. ¡Oh! ¡Me vienen por detrás también! ¡Se lió! Ya está, no salgas. Vienen gordetes. ¡Viene un tío rockero! No sé qué hace esa mierda, ¿eh? Vale, todos a este. Parece un poco novita. Vale, vienen zombies especiales. ¿Habré pillado ya algún arma? ¡Una de Sir Eagle! Nada, otro muerto ahí. Me encanta esto. Este juego es la polla. ¡Ostras! Ahí hay una tienda de armas, papás. Vale, vamos a ir a la tienda de armas, chicos. Si veo que hay un boss, me voy. Te lo digo, muertes totales una, amigos. Nah, estupendo, gente, bien. Wow, es de lo de las oleadas, chicos. La que se va a liar en este nivel, gente. Cuidado. Bueno, vamos rebuscando, científico. Vamos rebuscando, chicos, se va a liar, pero la que no has visto que se haya liado en la vida, chicos. En la vida. ¡Oh, me vienen por detrás también! ¡Se lió! Ya está, no salgo de aquí. ¡Ostras, escopitas! Explicado. ¿Habré pillado ya algún arma, chicos? Porque... podría ser interesante. ¡Una de Sir Eagle! Se la vamos a poner al científico. Porque aunque dé una bala cada 20 años, igual revienta a alguien, ¿eh? Venga, todo el mundo recargando. Que se viene otra oleada. Por favor, todos junticos a este lado, amigos. ¡Oh! Viene un gordete, chicos. ¡Dios, las escopetas! La que se está liando, chicos. Vale, he revisado todos los sitios de aquí. Así que se venga la oleada, amigos. Me dan miedo los zombies especiales, chicos. Pero miedo horripilante. Ya sé lo que sentían los humanos cuando nosotros los liquidábamos en el mundo. ¡Ojo, gordete! Se viene, chicos. Vale, ha reventado. Vamos moviéndonos, chicos. Miedo me da, ¿eh? Voy moviéndome y reculando, chicos, todo el rato, ¿eh? Dios, las escopetas son buenas, chicos. Son bastante buenas las escopetas. Cuidado, no te metas en el líquido ese. A ver, el científico sirve para lo que sirve. Para dispararnos, desde luego. What the fuck. Atentos, se viene. Chicos, me acabo de dar cuenta de que tengo equipo aquí. Una mirilla. Se viene directamente, chicos, una mirilla. Gente, con eso el policía va a reventar. Y ojo porque tengo algo más, chicos. Un chaleco de cuero. Protege un poco de los mordiscos, chicos. Pum, para Sydney. Vamos a la siguiente área. Buah, esto va a estar returbio, chicos. El científico a buscar, hermano. Tú te vienes rapidito ahí. Estamos bien, chicos, más o menos. Viene oleada. Vienen gordetes. ¡Viene un tío rockero! No sé qué hace esa mierda, ¿eh? No sé qué hace. Me ha electrocutado. Bueno, hasta luego. Siguen todos vivos, misteriosamente. Sigue todo el mundo vivo, chicos. No sé cómo ha pasado. Pero ha pasado. Policía, como te metas en el lago de ácido ese, te voy a matar yo, ¿vale? No los zombies, yo. ¡Ojo al rockero que electrocuta a los supervivientes! ¿Lo habéis visto? Todos juntitos, por favor, todos juntitos, chicos. Los zombies especiales me dan pánico, chicos. O sea, what the fuck. Vale, al menos vienen muchos, pero vienen normales, gente. ¡Ojo que viene un gordo, Pues igual me la he jugado bastante. Vale, vamos a revivir a este. Cuidado, viene otro gordo ahí. Se está liando, chicos, se está liando. Nada, otro muerto ahí. Me encanta esto. Este juego es la polla. No he muerto. En realidad. Nos queda el señor Frodo. Han muerto todos menos Frodo, amigos. Nah, vete a una misión, Frodo. Ya verás qué divertido va a estar esto, compañero. Se puede, sí. Sí, se puede. Mirad, chicos, mirad. Vamos a coger a Frodo. Le vamos a poner una MP5 que no sabía que tenía, chicos, pero ya la tengo. ¡Dios! Una armadura de cuero. Y atentos porque se viene. ¡Fucking go! ¡Frodo! Se va a salvar a la comunidad, amigos. Atentos, una trampa. Ha habido una emboscada zombie. Os estáis flipando, chicos. ¿Cómo con un... que no puedo con un superviviente sobrevivir? No habéis pillado la ironía de la movida, ¿no? ¡Fucking go! Ahora se la marca, ¿te imaginas? Viene una oleada, chicos. Ahora me paso el juego con Frodo. El amigo de los niños. ¡Mira, Frodo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡En tu cara! ¡Dios, la MP5, chicos! Qué penita no haberla tenido antes, ¿no? Segunda oleada, dale, dale. Dale, papá. ¡Se lía! ¡Venga, venid a por mí! Siento oleada, venga, dale. Frodo se la marca, Nah, a ver, muérete, Frodo. Muérete, tío. A ver qué pasa. Hemos palmado, chicos. ¡Ah! De locos, chicos. Tengo un ticket, Tengo un ticket. Empezamos con 5 suplis extra. Ojo a esto. Empezamos con una SMG
en el inventario extra de armadura. ¡Wow! Estas movidas son muy top, ¿no? Creo que me voy a pillar una SMG, chicos. ¡Ah! Y esto lo voy desbloqueando para la partida en general. ¡Wow! Vale, empezar con una SMG, chicos, es Dios. Y 19 días, chicos, otra vez Siro y su fantástico y amable perro. Me cago en tu... ¡En tu madre, dicho, amigo! Bueno, venga, vamos a gestionarnos la movidilla, chicos. Importante. Vamos a poner a trabajar, chicos, a uno de los supervivientes a ver si caza algo. Este señor, Michael, amigo. El científico, chicos. Lo vamos a asignar en la cocina para que aprenda recetas. Y estos dos, chicos, que son los amos de las armas, se van a poner a investigar lo de las armas, chicos. Y tengo uno de combustible. ¿Qué es esta movida del combustible? Ah, claro, el combustible lo puedo utilizar para acelerar los proyectos. A ver, voy a usarlo, chicos, porque voy a palmar ahora. O sea, que da igual. Ahí está, trabajando en ello. Han mejorado ahí movidas. Madre mía, el científico, chicos. Se le da fatal cocinar, ¿no? Por lo que sea. Vale, que vayan currando. Vamos a darle a lo de la expedición, chicos. Vamos a ver cuánto progresan. Que vayan descansando hasta que sea de noche. Y ahora sí, chicos, nos vamos de expedición de nuevo. Todos para adentro, chicos. Todos están cansados. La vida es dura, amigos. La vida es dura, ¿qué te cuento? Lo que te... Nos vamos a explorar, chicos, al menos el primer día. Luego ya si la cosa se pone turbia, no lo hacemos. Pero venga, la primera zonita, chicos, a ver qué podemos pillar, gente. Hay misioncilla por ahí. Podría haber un superviviente, chicos, ¿eh? Poco a poco, my boys. Poco a poco. Ay, madre, la que estamos liando, amigos. Hay típico por aquí. A ver, esta vez hemos empezado con una metralleta. Y ojo, yo creo que está bastante bien, chicos, tener una metralletita así para empezar, ¿no? Vamos a seguir inspeccionando. Sigo pensando que el poli va flying, ¿eh? No sé si es porque me estoy viniendo un poco arriba, pero me parece que va super flying, ¿eh? Le han pegado al científico por mirar en la mochila. ¿Pero qué había? ¿Un zombie dentro de la mochila? ¿En serio? Hay que distribuir muy bien los supervivientes, chicos. Importante. ¡Madre mía, el poli con la metralleta! Vale, otra mochila de la muerte. Cuidado que el científico se muere solo explorando mochilas. Atentos. Atentos. Has decidido buscar en la mochila y has encontrado... Vale, he encontrado una Claymore, chicos. ¿Cómo vamos de exploración, chicos? Me he hecho aquí un popurrí de exploración curioso. Ojo aquí, chicos, que hay cositas. Un cubo de basura zombie. Ahora lo rebusco y me mata... Sale un dragón y me mata. Me lo creo, ¿eh? ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Vale, ojo que aquí hay una cajita, chicos, probablemente interesante. ¿Qué no va a ser interesante buscando en una caja de un baño? ¡Pum! Apañado. ¡Cuidado! Invasión zombie, ¿dónde te pilló? En el baño. Pero no me fío ni una mierda, chicos, porque ahora aparecerá una mochila zombie de esas y me mata. Es verdad que a lo mejor, sí, a lo mejor al cerrar la mochila la cerró muy rápido y la propia cremallera de la mochila... Le pilló un dedo y ahí se quedó la movida. Es un daño rotundo, chicos, está claro. Vale, ojo que tenemos otra mochila zombie ahí. Míralo, otro cadáver, chicos. Se viene, vamos a investigarlo. Vale, aquí parece que hay mucho botín, ¿eh? Has encontrado una nota del siguiente cuerpo. Dice que te peines. Grande, y una foto, chicos. Qué interesante. What the fuck? Dentro de la mochila había dos suplis que me sirven para curar a los supervivientes y 20 de munición. Vamos a investigar esta parte. Vale, vamos con este área explorada. Vamos a investigar un poco más, chicos, porque estoy viendo un poco más de botín abajo. Pero nos vamos a ir volando, chicos. ¡Hala! Apañado, chicos. Primera zona tal. Y ojo, ¿qué es eso, chicos? ¿Qué es esa movida, chicos? Es enorme. ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece un hotel. Huele a muerte. Desde tu casa huele a muerte. ¿Tú las has percibido? La movida. Vamos a ir al almacén, chicos. Hay un letrero de SOS ahí. Un poco tal. Vamos a verlo. Yo qué sé. Accidentalmente activa la alarma de un coche. Yo no sé cómo hago esto accidentalmente, amigos. Pues ya está. Hasta aquí hemos llegado, gente. Ahora van a empezar a salir zombies que explotan y movidas. Bueno, lo normal, chicos. Lo normal para un lunes. Esto es solo el viaje para encontrar lo del almacén. No hemos llegado. Voy a revisar un segundito, chicos. Porque aquí nos han dado cositas, ¿eh? Mira, tenemos... A ver, tenemos lo del hacha, pero aquí, mira, tenemos otras armitas cuerpo a cuerpo, ¿eh? Y de equipamiento, tenemos unos primeros auxilios que pueden servirnos para curar durante el combate. ¡Guau! Vamos a poner al científico eso y vamos a probarlo, chicos. Se ha curado todo, ¿eh? 10 de 10. ¿Qué es eso? Seed Box Higgs. Hay que ayudarle, chicos. Es un superviviente, pum. ¡Pum! ¡Defendido! Pero, vamos a ver, loco, ¿a dónde vas? Vale, si nos lo podemos quedar, chicos, aunque sea un Tolai, me sirve, gente, la verdad. Vale, todos a este, todos a este.
No entiendo cómo físicamente se está defendiendo, pero está disparando, ¿eh? Parece un poco Novita. Vale, viene zombies especiales. Se lió. Vale, 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 cuidado, porque hay una zona turbia de estas, chicos. No tenemos demasiadas complicaciones. Con salir vivos nosotros, pues para ayudar a otros, ¿eh? También te lo digo. El científico sigue buscando, que es lo único que sabe hacer, porque con las pistolas no se aclara. Seguimos buscando. Vale, vamos a reagrupar un poquito. Vale, el tío ha muerto. ¿Puedo revivir? Sí. Vamos a ello, gente. Va a ser complicado sacarle de aquí. Bastante lamentable ese señor, ¿eh? No, en realidad no sé si me lo quiero llevar, pero bueno, sabes lo que te quiero decir. Espero que el tío sea un cerebrito y poder dejarle en la base estudiando cosas. ¿Sabes? Porque si no... ¿Quieres terminar la expedición? Sí. No, vamos a terminar la expedición. Chicos, a ver qué pasa. Subimos de nivel, vamos con mejores armas, nos reequipamos... Esas cositas, chicos. Esas cositas que hacen que pueda sobrevivir. Nos quedan 18 días, tranquilamente. Se le ve listo, pues regular, chicos. Pero tiene mucha velocidad el tío. Y mucha puntería. ¿Cómo? Tiene muchísima puntería, ¿eh? Gente, realmente. Vale, vamos a subir las estadísticas un poquito de la gente. Vamos a subir 2 de vida a la tía. El poli, 2 de vida, chicos. 2 de vida. Sí, la verdad es que la estrategia me parece muy buena, chicos. Y al científico no te lo vas a creer. Le voy a meter 2 de vida y apaño. Vale, vamos a asignar aquí las cosillas, chicos. Vamos a poner a la tía y al poli con el proyecto de las armas. Y vamos a poner en el jardín, chicos... ¿A quién hemos asignado antes? Al científico. Vamos a poner a cocinar al chico, por ejemplo. Así que tenemos buenas tareitas, chicos. Vale, los proyectos van bien. A ver lo de la comida, chicos. Si terminamos esto del jardín, que se supone que estamos haciendo una trampa para animales pequeños. Fucking go, la gente se va a dormir, vuelve. Bien, hemos conseguido 2 de carne, chicos. Quiero investigar lo de la carne, chicos, cómo va. Y se va a acabar el tiempo, gente. Así que tenemos que salir de expedición una vez más, compañeros. No voy a pasar de esta noche, amigos. No voy a pasar de esta noche. Todos lo sabéis, ¿verdad, amigos? Vamos a ir con Mike. El científico se viene. También el poli, que se va a quedar Box en casa. El señor Caja se queda, ¿vale? ¡Un señor, eh! ¡Ah, te cagas! O sea, viene un tío con una espada. No me lo esperaba, no me lo esperaba, chicos. ¡Ataca! Tengo que tener esperanza, amigo. Esto es para el coche fijo. Se lo va a explicar rápido, creo. ¡The fuck you go! Hemos activado la alarma, chicos, de un coche. ¿Quién la ha activado? ¿Quién ha sido del grupo? Les voy a dar un guantazo, chicos. Sí, sí. O sea, a ver, en tu vida hay momentos que te pide un poco de cumbia. No pasa. Igual soy yo.